Gracias, Chuchito Díaz. Y bueno, antes de iniciar este reportaje, Chucho, mira, acércate. Vean nada más. Todo lo que tenemos, debemos de estar orgullosos de nuestros antepasados. Pero, ¿qué hacemos aquí? Con Elena y con Valeria. Disfrutando de Doxolotán, y vamos a saludar a nuestro amigo que es especialista en masajes, te quita dolor de cabeza, estrés y muchas cosas más, pero con medicina que es 100% natural. Primero que nada, ¿su nombre? Ezequio Díaz Díaz. ¿Cuántos años dedicándose a esto? 24 años. Muy bien. ¿Y de este lado su nombre? Alicia Iván Estrada Sánchez. ¿Cómo ha estado, señora? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Aquí está con nosotros La Flor y está Elena de Comalcalco. ¿Esto que tenemos aquí qué es? Bueno, son plantas medicinales que te pueden curar el dolor empezando con el sassafrán. ¿Sí? ¿Ese para qué sirve? Para dolor de cabeza, espalda, pies, masaje, o sea, todo lo que nosotros contengamos o algún dolor que tenga, te podemos hacer una rameada para una limpia. ¿Para mal de ojo? No, no, también, sí, claro, o sea, mala vibra, para mala vibra. Vamos a ver a qué huele, maestro, a ver. A ver qué dice La Flor. Huélele, Flor. Azafrán. ¿Qué tal? ¿Como al calco? Huele riquísimo. Riquísimo. ¿Eh? Esto, a ver. Por lo menos a menta. Tienes que romper la hojita. Tienes que romper la hojita, tritúrala y tiene un olor agradable que te puede curar el dolor de cabeza. Muy bien, hay que aprovechar, Chuchito. Ven, sígueme con la cámara. Maestro, para que la gente sepa, ¿esto qué es? Se llama raíz de hoja de piedra. ¿Y sirve? Para los riñones. Muy bien, ¿esto qué es? Igual es hoja de, nosotros decimos aquí el cojollo de guarumbo, que igualmente para el riñón. ¿De esta cuál es? Sí, igual de azafrán. Azafrán. ¿Esta que tenemos acá? Igual nosotros le llamamos aquí cilantrillo, igual es para el riñón. Muy bien, y aquí en confianza, mi querida amiga Valeria, ¿tú a veces qué padeces? ¿Estrés, dolor de cabeza? Ahí te va. La lista. No, a ver, para la circulación, a ver, ¿qué me puedes dar para la circulación? Un masaje, un masaje y lo que es... Perdón. Un relajante con esencias de plantas naturales. Sí, claro que sí. Sí. A ver, ahí lo tenemos en líquido. A ver, dime el olor. Huele como a menta, o sea, es fuerte el olor. Agradables, que son untables, no son tomados. Muy bien, a ver, esto que nos ibas a poner a los tres, ¿sí? ¿Eucalipto para qué sirve? Para desestresarte, empezamos ubicándote aquí por la parte posterior de... A ver, si va en la frente casi no tengo. No. Acá. A ver. Tantito hacia allá, mirando hacia allá tantito. Perfecto. Aquí me está quitando. Ay, qué rico. Relajante. Ábrete la boca dos veces. Lo más que puedes. ¿Sí? Qué rico. Puedes inspirar. Inmediatamente vas a sentir la diferencia. Sí, se siente. Como al calco, te estás riendo de mí. ¿Te amiga como al calco? A como al calco, quítale lo estresada. Ahí está igual. Relajada y nos vas a decir qué sientes. ¿Qué se siente? Ábrete la boca. Se siente. Lo más que pueda. Eso. Perfecto. Perfecto. Ay, huele riquísimo. ¿Qué se siente, Elena? ¿Y a qué huele? Huele a menta. ¿Y ahora va nuestra flor? También, Valeria. Oigan, aquí lo interesante de todo esto, igual nos vas a comentar qué sientes cuando te hacen este masaje con eucalipto. ¿Abre la boca tres veces? Lo que hace el efecto de esto es de que es la localización del dolor, ya sea en la parte derecha e izquierda del cuerpo. Muy bien. Aunque quieras un masaje. Muy bien, ven para acá. Excelente. Muchísimas gracias. Este tipo de medicina es maya, olmeca, azteca, ¿de qué origen viene? Es maya. ¿Maya? Pues, se puede decir maya. Una combinación. Ah, una combinación con el chol y el zoque. Muy bien, sí. Qué gusto conocerle. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Nos tenemos que ir. ¿Qué te pareció conocer nuestra medicina 100% natural aquí en Oxolotán? Pues es otro método, ¿no? Padrísimo. ¿Te relajaste? Sí. ¿Por acá, amiga? Igual estoy impresionada de que haya tantas plantas que puedan ayudar a beneficiar la salud. Muy bien, seguimos disfrutando tanto toda la gente de la familia de turismo, de Corat, pero sobre todo visitando Oxolotán, resaltando las tradiciones. Vamos a seguir disfrutando lo que tiene Tabasco para el mundo. Gracias. Los invitamos. Esta es su casa. Bienvenidos. Gracias.